Os cuento un poco. Bueno, estamos encima del fortín de Alboleya, ¿vale? Este es uno de los fortines más impresionantes de la Guerra Civil. Ya luego lo veremos por dentro. Y empezamos la visita aquí porque es el mejor sitio para entender un poco el desarrollo de la guerra y poder ver desde aquí los distintos enclaves. No solo los que vamos a visitar, sino también otros enclaves que hay, que bueno, que no se pueden visitar, pero claro, hace falta mucho tiempo porque son caminatas ya largas y demás. Bueno, la Guerra Civil, sabéis más o menos, para hacer un poco el encuadre histórico, sabéis que empieza en el año 1936, en julio. El alzamiento es el día 17, empieza la guerra el día 18. Aquí en León se va a posponer, porque en León, pues bueno, toda la columna de mineros de Asturias que va hacia Madrid, pues llega a León. Entonces en León, pues los mandos militares no se atreven a sublevarse, teniendo ahí una columna de mineros, les engañan un poco, les mandan bajar a por armas, a la zona de Benavente y demás, y cuando van ya de camino, pues entonces ya es cuando se subleva. Esa columna de mineros, cuando se da cuenta de que Asturias se sublevó, lo que comienza a hacer es una retirada, una vuelta hacia Asturias, pero ya no puede volver por el mismo camino que había venido, que eran por tren y por carretera, sino que empieza a hacer todo un rodeo hacia la zona de Astorga, llega al Bierzo, en Ponferrada, empieza a subir hacia la zona de la Ciana y bueno, pues empiezan a recolocarse un poco como pueden. En el caso de Puebla de Lillo, que es el pueblo en el que paramos antes de subir, aquí la guerra es un poco, el inicio de la guerra es un poco demostrativo de cómo era el momento y cómo estaban desarrollándose esos primeros momentos del conflicto, ¿no? Cuando se empieza la Guerra Civil hay una confusión enorme, porque el plan era realizar un golpe de Estado que triunfara en el acto y no estaba planificado una guerra civil. Como el golpe fracasa en cuanto al elemento sorpresa, en cuanto al inicio del golpe, pues empiezan a desarrollar el conflicto con la salvedad de que hay una confusión enorme. De hecho, hay mucha gente que en el primer momento que está dentro del ejército, en lo que sería luego el bando franquista, el bando sublevado, que son defensores de la República, que están a favor de la República, e incluso muchos de los mandos de franquistas hacen vivas a la República en sus comunicados oficiales y demás, ¿no? Por poner algunos ejemplos, hay casos de nacionalistas gallegos que están en el ejército franquista y al final no saben muy bien qué hace que pintan allí, pero ya estaban y están luchando en el frente de Asturias contra la República, pero tienen diarios donde critican a Franco, critican tal, cantan canciones de independentistas gallegas, o sea, es una pasada, de hecho algunos los condenan y demás, ¿no? Entonces es un momento de enorme confusión. Y esa confusión se va a demostrar también, en este caso, en Puebla de Lillo. Y es porque, bueno, pues cuando empieza la guerra, la gente está un poco a la expectativa, está siguiendo el parte, no en todos los sitios reaccionan. Es muy típico esto de los libros, de bueno, pues el gobierno rápidamente reparte armas y aquí todo el mundo ya está desde el primer día en guerra. No. El ejército como tal tarda un tiempo en organizarse, la república como tal tarda un tiempo en organizarse, y aquí lo que se produce es que hay organizaciones, digamos, a pequeña escala. Una de ellas, por el lado franquista, van a ser Falange y todo lo que está alrededor de Falange, que es así que se organiza en base a sus centurias y demás, y son los que van a, digamos, en toda la zona de la montaña oriental leonesa a iniciar, de alguna manera, la guerra. Tal es así que aquí en Lillo, pues tarda en caer hasta agosto, y no cae de una manera como puede pensarse de que ahí hay una batalla y no. La gente estaba en el salón del pueblo, estaba escuchando el parte, y en un momento determinado avisaron que venían desde Boñar una centuria de falangistas. Entonces los republicanos en ese preciso momento ya empezaron a huir, porque ya se daban cuenta de que sí, que venían los falangistas, pero en ningún momento pensaban que era una conquista del pueblo ni nada parecido. Simplemente venían con miedo a que pudieran fusilarlo. Tal es así que esta centuria falangista toma Puebla de Lillo y empieza a subir por la carretera. Empiezan a subir por la carretera y llegan hasta el puerto de San Isidro. Y cuando llegan al puerto de San Isidro, a la propia centuria falangista le entra el miedo, porque dice, hostia, estamos en San Isidro, nos hemos alejado bastante del pueblo, no tenemos aquí ningún tipo de apoyo ni nada, y no sabemos qué fuerza enemiga tenemos enfrente y no sabemos si a lo mejor nos pueden hasta cercar los republicanos si están organizados o qué puede ocurrir, ¿no? Entonces, lo que deciden es dar la vuelta. Esto va a ser indicativo porque, bueno, lo que le va a costar después al ejército franquista volver a llegar a esa posición que había tenido prácticamente al inicio, va a ser lo que configura, bueno, pues toda la historia de la Guerra Civil en este punto, ¿no? Entonces, bueno, es sintomático de la confusión, de los problemas que había en ese momento y de que realmente nadie conocía, no se conocían los enemigos entre sí de una manera clara.
En este primer momento de la guerra, pues empiezan a configurarse una serie de frentes o una serie de posiciones que van a ser un poco circunstanciales, ¿no? Un poco improvisadas. No existe una planificación de vamos a fortificar, ni vamos a hacer aquí unas líneas, un frente estable, ni nada por el estilo. De hecho, lo que se trata es de que en primer momento la gente de los pueblos pues empieza a hacer trincheras, lo que ellos conocían de su servicio militar o de cualquier participación que ellos pudieran haber tenido y de la manera que ellos sabían que construir. Entonces empiezan a hacer toda una serie de primeros parapetos, de algún tipo de defensa con trincheras muy rudimentarias y demás, que intenta pues frenar ese primer avance, o sea, ese primer intento del ejército franquista de conquistar, ¿no? Bueno, este periodo así un poco, digamos, de impasse, de incertidumbre, va a llegar aproximadamente hasta septiembre, octubre del año 36. A partir de ese momento, la República empieza a ser plenamente consciente de lo que está en juego, empiezan a organizarse ambos ejércitos, hay toda una serie de reorganizaciones militares. Por un lado, el ejército franquista, pues evidentemente, empieza a distribuirse las distintas zonas militares, las distintas regiones militares, con una serie de mandos y una serie de zonas. Esto va a cambiar durante la guerra unas cuantas veces, ¿eh? Van a cambiar la reorganización de los frentes y de las zonas de guerra en unas cuantas veces. Y el ejército de la República ocurre un poco lo mismo. El ejército de la República en un primer momento está muy influenciado por las milicias populares, es un ejército que sí que tiene unidades militares profesionales, pero una inmensa mayoría son unidades reclutadas casi en el instante, muchas de ellas dependientes del Partido Comunista, de sindicatos, y el objetivo que tiene es ir progresivamente construyendo un ejército como tal. Entonces hay un proceso constante de intentar integrar las unidades, digamos, populares con las unidades militares, hacer una instrucción más seria e ir configurando progresivamente un ejército más estable. Se van creando brigadas mixtas, se van creando toda una serie de elementos para, bueno, pues intentar tener un ejército lo suficientemente fuerte y lo suficientemente organizado como para poder resistir al ejército franquista. En este momento, pues también hay un cambio en la concepción de la guerra. Es decir, ya pasamos esos primeros momentos de confusión, ya pasamos esos primeros momentos de intentos de conquista, de intentos de avance que no estaban muy bien definidos, y lo que decide la República es fortificar de una manera consciente. ¿Qué fortifican y cómo fortifican? Bueno, estamos en un punto estratégico, ¿vale? En lo que es el Frente Norte, hay una zona, bueno, el Frente Norte es muy amplio, es todo Asturias, toda la provincia la parte norte de la provincia de León, cogería Santander, cogería el País Vasco, y dentro del Frente Norte hay un punto que es el que se denomina el Frente de los Puertos, que es uno de los puntos que más importantes de la guerra y que además pues pasó más desapercibido por la historiografía. Son todos los puertos que unen la montaña asturlenesa, ¿eh? Vamos desde prácticamente por el puerto de Pontón, el puerto tal, y llegamos hasta el puerto de Leitariegos. Es toda una línea defensiva que viene, prácticamente se comunican unos con otros, y el objetivo es intentar evitar por todos los medios que el ejército franquista consiga llegar a Asturias. ¿Por qué ese objetivo? Por dos razones fundamentales. La primera es una cuestión estratégica en cuanto al desarrollo de la guerra. En este momento ya están configurados dos frentes claramente, un frente que está en el Frente Norte y luego otro frente que es el que va a ocupar toda la zona del Levante, la zona de Madrid y demás, ¿no? Eso obliga al ejército franquista a dividir los esfuerzos. Tiene que centrarse en combatir en dos frentes, planificar ofensivas en dos frentes, mantener la logística en dos frentes. Con lo cual, el primer objetivo de la República es mantener ese doble frente para evitar, pues bueno, que el ejército franquista pueda concentrar más poder en un punto determinado. El segundo punto es el acceso a los recursos. Asturias tiene carbón, tiene industrias metalúrgicas, tenemos en el País Vasco, es decir, el objetivo es que el ejército franquista no pueda conseguir toda una serie de recursos económicos que le permitan, pues si ya tiene una maquinaria de guerra bastante fuerte y además apoyada por italianos y alemanes, pues poder desarrollarla aún más, ¿no? Entonces la República empieza a ser consciente de eso y empieza a planificar toda una serie de elementos para intentar evitar ese tema. ¿Dónde está el punto de inflexión? Lo vamos a tener en Oviedo. Oviedo va a ser un error de la República brutal. Oviedo, como sabéis, es, bueno, pues se produce un engaño a los republicanos y al final pues Aranda se queda con una especie de foco ahí franquista y se consigue abrir el pasillo de Grao, los franquistas consiguen abrir el pasillo de Grao, en el cual a través del puerto de Leitariegos, que va a caer, pueden entrar por la zona de Cangas y demás y abrir un pasillo hacia Oviedo y mantener un foco de guerra allí. La República, todos los esfuerzos del norte
los va a centrar en recuperar Oviedo, que es casi una cuestión simbólica, y eso va a provocar que toda la línea real de frente, que tendría que ser esta, quede muy desnutrida de soldados. De hecho, aquí pues la República va a estar constantemente, todos los mandos de estas zonas están constantemente reclamando a los gobiernos republicanos de Asturias que envíe munición, que envíen armamento, que envíen ropa de abrigo, que envíen toda una serie de cosas que se están quedando en Gijón y en Oviedo. Y que aquí están combatiendo pues con muy malas condiciones. Bueno, en ese primer momento, ¿qué es lo que ocurre? Pues va a reorganizar el frente. Entonces el frente queda bastante claro. Puebla de Lillo va a ser franquista. Parte del, si veis en, bueno, allí en el fondo, veis toda una mesetilla ahí, como que tiene un bosque, que tiene una serie de fragmentos rocosos, esa primera banda que vemos así. Bueno, eso es la Sierra de Rebollares, el Pico del Agua. Va a ser un punto de impasse. Digamos que ese va a ser el toma y daca república franquismo, va a ser esa franja de allí. En principio está controlada por el ejército franquista, ¿vale? Porque depende de la zona de Puebla de Lillo. Lo que ocurre es que el ejército franquista en ese primer momento tampoco se dedica ni a fortificarlo ni nada. Simplemente lo que hace es que lo controla, tiene un control posicional del enclave y sin darle mayor importancia. Ellos se centran en Puebla de Lillo, que es el pueblo, ¿no? La República entonces empieza a diseñar un sistema de líneas de frente. Y aquí se va a configurar un sistema, en principio, de doble línea. Castiltejón, que es lo que vamos a ver después, que es ese cerro que está allí, va a ser el puesto de avanzada. Es la vanguardia de la República, de la defensa republicana en esta zona. Es un puesto de control, es una, lo veremos allí, pero es una auténtica montaña fortificada, no solamente ahora, sino en la Edad del Hierro, ya contará luego también Eru. De hecho, se puede ver una trinchera quizás por la que luego vamos a subir, que está cortando una serie de taludes de la Edad del Hierro, si la veis. Una zona de buena vista, ¿no? De control. Como claro, control, es un enclave, el enclave inmediato con respecto al punto más cercano del enemigo. Ese primer punto va a estar rodeado o flanqueado por una segunda línea, que digamos que es la línea principal de frente, que va a cubrir todos los montes, empezando por aquí, va bajando, donde está el restaurante de la mina y demás. Allí también había toda una serie de parapetos, todavía se conservan. En La Granda, en Niales, Rurción, o sea, es toda una línea de frente que se articula, que va a palmar con los frentes que están en todo el siguiente puerto y así. Es sucesiva, ¿no? Esta línea. ¿Cómo organizan también el frente? Bueno, pues aquí hay un puesto de mando que estaría en Isoba, que es el pueblo que está justo, si seguimos desde la carretera del río, está hacia allí, pueblo, en el caso que no se ve, pasamos al lado, pero por la morfología no se ve. Pues bueno, ahí está el pueblo de Isoba, que era el puesto de mando, y luego hay un puesto de mando avanzado, que es el donde está precisamente el restaurante. Ahí había toda una serie de construcciones que eran de la mina de talco, que el Ejército de la República va a reutilizar como el puesto de mando avanzado. Ahí sabemos que había un hospital de campaña, sabemos que era donde tenían toda una serie de enclaves para dormir, para hacer las guardias y demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta doble línea? Evidentemente es controlar la carretera. Ellos quieren impedir a toda costa que el ejército franquista pueda abrir esta carretera y poder pasar hacia Asturias, ¿vale? Esto es recurrente, todos los puertos de Asturias van a tener el mismo objetivo, que es evitar el paso hacia Asturias. Vale. Bueno, la guerra sigue su curso, llega el invierno, y el invierno es excesivamente duro. Hay un invierno brutal, hay que pensar que, como digo, los que tienen aquí los soldados de la República son malísimos. Luego, algunos compañeros de materiales que a partir de la situación va a hablar más, pero no tenían un material adecuado a este tipo de guerra. Hay que pensar que aquí, pues bueno, tenemos la estación de aquí al lado, o sea, de esquí, o sea, que aquí nieve, lluvia, frío y todo este tipo de cosas, es complicado. De hecho, nosotros podemos dar fe porque cuando estuvimos excavando en septiembre se nos metió el último día al cierzo y aquí no había quien parar. Pero vamos, imposible estar. Aquí estaba con todo este problema. Como digo, empiezan, bueno, pues ellos durante el invierno hay toda una serie de peticiones al gobierno de la República. Paralelamente a todo esto, la República sigue organizándose, va a hacer el Concejo Asturleonés y toda una serie de gobiernos cada vez más independientes del gobierno central de la República, que está en Valencia, por una cuestión de logística. La República en Valencia le llegan las peticiones, ellos intentan gestionar envíos, mientras el País Vasco está funcionando, todavía pueden hacer envíos, y cuando cae el País Vasco y seguido cae Santander, el único punto que queda es Gijón, y Gijón pues no va a dar abasto. Hay toda una serie de corrupciones con el tráfico con el material de campaña, las mantas, todas las armas,
pues a muchos soldados y mandos pues preferían desfilar con la pistolita y tenerla en el frente y toda una serie de problemas que en la documentación se reflejan, ¿no? Los soldados están reclamando ese material para los frentes. De hecho, sabemos que hay casos de soldados que mueren congelados, mueren de frío. Y mientras, pues en la Gijón, pues tenían mantas y tenían muchos materiales que aquí. Pues, aparte que en Gijón, pues, el clima con el mar, bueno, mucho claro, más cálido. Era mucho, claro. Bueno, pues entonces, ese problema. Con todo esto, pasa el invierno, y en el momento que pasa el invierno, pues la República, que hasta ese momento había tenido un papel defensivo total, no había planificado ninguna gran ofensiva en el norte, había tenido escaramuzas, pero no había llevado en ningún momento la iniciativa de la guerra. Empieza a planificar una ofensiva. Empieza a planificar una ofensiva conjunta en todos los frentes, en todo lo que es el frente norte, en todo lo que es con el objetivo de aliviar presión en otros frentes, concretamente pues, en los frentes del País Vasco y en los frentes que estaban pues, en Madrid. Entonces lo que planifican es un ataque conjunto a todos los enclaves que tuvieran más cercanos a sus posiciones. En este caso, pues, el objetivo era tomar Puebla de Lillo e intentar llegar a Boñar. Con ese planteamiento, la República empieza a reunir a una serie de tropas. Aquí las tropas que básicamente el batallón que va a estar funcionando es el batallón 241, lo que pasa es que luego hay vaivenes. La República va recolocando en función de lo que necesita. Un batallón republicano era unos 500 soldados, ¿vale? Lo que ocurre es que bueno, pues no siempre están los 500, porque hay veces que uno está de baja, otro está herido, otro que falleció y otros que están haciendo otras funciones en otro sitio. Entonces, básicamente, con 500 soldados era con lo que en general estaban defendiendo todo este frente. Lo que hace la República es concentrar toda una serie de tropas, el batallón 241, el 239 y hay varios más, y lo que deciden es atacar, como digo, Puebla de Lillo. Entonces planifican una doble ofensiva. La ofensiva va a partir de las minas de Talco, del puesto de mina avanzado, de donde está el restaurante de la mina, y se divide en dos grupos, ¿vale? Un primer grupo que va a entrar aprovechando las posiciones que están en la Granda, Valerianes, todo lo que queda a la margen izquierda, va a bajar por el valle de Cofiñal y va a tomar toda la parte izquierda de Puebla de Lillo, las trincheras que decíamos que íbamos a querer ver en el primer momento, toda la zona que hay alrededor del cementerio, toda la según subíamos, lo que queda a mano derecha de Puebla de Lillo, todos esos montes, eso se lo van a tomar esa parte. Y por otro lado se va a producir otro movimiento que va a ser tomar todo lo que es la Sierra de Rebollares, todo ese frente que os comentaba al principio. Las tropas entran por esa margen derecha, suben y toman toda esa parte. Esto se va a producir en marzo, finales de marzo del año 37. ¿Qué ocurre? Bueno, en un primer momento la ofensiva está muy bien planificada, pero cuando van a ponerla en marcha ya hay un primer problema, y es que empiezan con mucho retraso. La ofensiva estaba planificada que fuera casi de madrugada, la ofensiva realmente empieza luego bastante ya tirando hacia la mañana, ¿no? Pues hay una serie de retrasos en la coordinación. Con lo cual ya el factor nocturno y todas estas cosas ya se pierde. Las tropas sí que avanzan, consiguen, como digo, tomar una serie de nidos de ametralladora y toda la Sierra de Rebollares consiguen avanzar hasta quedarse prácticamente encima del Lillo. En ese primer momento, el ejército franquista va a estar totalmente superado. Los destacamentos que había aquí de ejército franquista se ven desbordados, prácticamente llegan incluso a los republicanos, según algunas fuentes, a entrar en las primeras casas del pueblo, más allá de donde está el cuartel de la Guardia Civil que pasamos, un poco más hacia adelante. Y claro, el ejército franquista reacciona. Y el ejército franquista reacciona y comienza a desviar tropas que tenían planificado ir hacia otra ofensiva y las comienza a desviar aquí, entre ellos tropas moras. Empieza a mandar varios favores de regulares, empieza a enviar tropas franquistas, de soldados del ejército español, ya más en cantidad, empiezan a llegar camiones y empiezan a jugar con la aviación y con la artillería. El enclave que queda a mano izquierda, mano derecha según subíamos, de Puebla de Lillo, toda la zona de Cofiñal, ese cae relativamente rápido, es un enclave peor a la hora de defenderlo y demás, y ese los franquistas, el ejército franquista lo consigue recuperar relativamente rápido, pero en lo que es la Sierra de Rebollares van a estar pues, entre unos 15-20 días pues, de auténtica batalla. Hay una constante ofensiva, contraofensiva, casi una guerra de trincheras, hay muchísimas anécdotas, desde que se vino la niebla y uno se metió en la trinchera que no era y tenía el enemigo al lado, hasta que cuentan que cuando venían los moros, pues claro, los moros les mandaban subir y tomar las posiciones, los moros subían, los republicanos estaban fortificados, se los liquidaban, y entonces hay una rebelión de las tropas moras en las que dicen que, bueno, que suban los mandos allí a tal, porque los, claro, el ejército franquista lo que dice es que, bueno, joder,
que van a morir en una guerra santa y que entonces van a estar en un paraíso lleno de vírgenes y demás. Los moros dicen que muy bien, pero que todavía no vieron a ninguno bajar y volver y tal, y que suban ellos. Bueno, hay un conato de rebelión. Según algunas fuentes, el propio Franco vino a intentar parar ese conato, pero no está nada claro. Eso son, según algunas fuentes, pero no queda contrastado, no lo sabemos realmente. El caso es que, bueno, las tropas al final acceden y con el apoyo de la aviación y con el apoyo de la artillería, pues la República va a empezar a acusar el principal problema que va a tener aquí, como digo, que es la falta de recursos, la falta de tal. No voy a contar más en detalle, pero para que os hagáis una idea, el ejército franquista aquí está funcionando con la élite del armamento, es decir, está funcionando con los fusiles alemanes, el K-98 y demás, o sea, fusiles de élite alemán, recientemente fabricada. La República está funcionando desde la Primera Guerra Mundial, incluso desde la posición de 1980. Con eso está disparando la República, cartuchos con 6, 7 recargas, munición que nos acorda una variedad enorme de fusiles, que a veces pues no coinciden el fusil con la munición, tienes que tener toda una serie de problemas enormes. Entonces resisten hasta donde pueden y ha llegado un momento que ya no pueden aguantar más y se tienen que replegar. A partir de ese momento se va a producir un impasse, se va a producir un punto de ruptura en la guerra. Y es que el ejército franquista a partir de ese momento empieza a planificar ya una guerra muchísimo más agresiva. La lección de aquí la va a entender bastante bien y empiezan primero a desarrollar fortificaciones, que hasta ese momento el ejército franquista prácticamente eran fortificaciones bastante sencillas, empiezan a desarrollar líneas de fortificación muchísimo más fuertes y comienzan a desarrollar el plan que va a terminar con el frente norte de forma ya efectiva, que es fraccionar el frente, no atacar todo el frente de una vez, sino fraccionarlo e ir envolviéndolo y cargándose, ¿no? Cae País Vasco, cae Santander, y cuando queda totalmente lo que es el frente asturleonés, pues el ejército franquista va a planificar una doble ofensiva. Una doble ofensiva que tiene como objetivo, por un lado, atacar los puertos, y por otro lado, atacar tanto por la zona de Santander para intentar entrar por la costa oriental, como presionar en el frente de Oviedo, en el corredor de Grao, para intentar abrir. Esto lo que va a obligar a la República es, en el norte, un ejército ya bastante mermado, que no tiene tantas posibilidades de reforzarse y que tiene un armamento y unas condiciones bastante malas, le va a obligar encima a dividirse, ¿no? Pero la República antes de esto, pues bueno, no es consciente de que esa ofensiva por parte del ejército franquista se está preparando y ellos lo que planifican es una guerra de nuevo defensiva. El objetivo que tiene el ejército de la República es fortificar aún más todos los frentes de los puertos, esperar a que llegue el invierno. Ellos, su sueño era, que si llega el invierno aquí no iban a poder pasar, porque con las nevadas y demás, todos los collados quedan prácticamente cerrados y los únicos pasos son estos, y pues están bastante bien defendidos y ese es el objetivo. El problema que hay con todo esto es que, se producen situaciones, no solamente de soldados, sino de coger niños, personas mayores, que no pueden luchar como soldados, pero que sí que pueden hacer trabajos de fortificación. En ese momento, fruto de ese momento de fortificación, es cuando se va a construir este fortín, el fortín de Alboleya. Este fortín se construye en agosto del año 37. Termina de construir a finales de agosto del 37. El 25-21 de agosto del 37. Se construye este fortín. El objetivo de este fortín queda muy claro, es marcar una tercera línea, una línea de retaguardia que controla todavía aún más tanto la carretera como las distintas líneas. Vemos dónde estaría la primera línea, o sea, hay un control absoluto. El ejército franquista, como digo, pues bueno, ellos con su planificación y una vez que tienen ya toda esta zona, llega el momento de la ofensiva. Y el momento de la ofensiva va a comenzar a finales de septiembre del año 37. Bueno, hay una ofensiva en todos los puertos, empiezan subiendo, atacando parte del puerto de Pajares, obligan a la República a empezar a desplazar contingentes, para preparar esta zona empiezan a conquistar las posiciones del Valle Paralelo y de la zona de Valporquer y demás, conquistan toda una serie de posiciones y a partir de ahí planifican una ofensiva. La ofensiva de aquí es una ofensiva doble, ¿vale? La van a llevar Ceano, por un lado, que va a ocupar de la zona de Israel. Grandes, por el que no le suene, es el que va a ser luego el comandante de la división. Para ir a luchar. Bueno,
van a atacar Ceano, va a intentar entrar, y de hecho va a entrar, todo el lateral, todo el flanco. Por otro lado, Muñoz Grandes va a entrar por el puerto de Tarna, ¿vale? Va a ocupar parte del puerto de Tarna, bajar por la carretera de Cofiñal, y el objetivo es que los dos cuerpos de ejército confluyan en la zona de Puebla de Lillo o de Castiltejón, de esta zona. Bueno, la ofensiva tiene un tiempo bastante más tiempo, hay toda una serie de problemas, la aviación no puede funcionar, la artillería funciona mal, etc. Pero el caso es que, bueno, pues, al final las tropas consiguen romper la línea de frente porque esta zona estaba peor fortificada, al ser los republicanos aquí lo que planteaban es que hay una fortificación natural y que pues, entrar por ahí era bastante para ellos imposible y no consideraron que ahí había que reforzar ese punto, sino que era un punto importante. Según algunas fuentes, pues será el que les va a indicar el paso. El caso es que ellos pasan, las crónicas lo cuentan perfectamente y toman todas las posiciones aquí alrededor, con lo cual esta posición queda flanqueada, queda copada. Esta posición prácticamente en el desarrollo del conflicto no va a intervenir, porque en el momento de copa que está por detrás, no tiene ningún tipo de sentido, ya no va a funcionar. A la vez, este contingente que va a seguir funcionando hacia el fondo de Isoba y demás, se va a ocupar de una postura que se abaja, va a bajar y va a atacar y se juntan con los otros que venían de los grandes y estaban ocupando el primer de ellos y los que habían ocupado. Abandonado, aunque haya un punto de guerra, sean abandonadas porque se dan cuenta de que están copados, de que no pueden organizar ningún tipo de resistencia aquí porque van a ser masacrados. Tenemos mucha información de algunos acontecimientos, sabemos que bueno, Sergio Morán era el que estaba defendiendo esta posición, si no moraban a intentar mantener las posiciones, se derrumba al frente, cuando se derrumba al frente, con los restos de lo que podía quedar de la. Batallón 241, van a intentar organizar una segunda bolsa de resistencia en la dirección hacia Moreda de Ayer. Ahí intentan organizar una segunda bolsa, de hecho hay algunas instrucciones, hay algunos tipos de ataques, es un retraso, es decir, a partir de ahí la República va a intentar reorganizarse un poco e intentar aguantar en la medida de lo posible esperando o siendo conscientes de que, de que una guerra mundial está a punto de explotar y ellos, el objetivo es que estallara la guerra, una guerra mundial y que los aliados intervinieran en España, ¿no? El objetivo que van a tener luego los maquis después de la Segunda Guerra Mundial, porque piensan que los aliados van a intervenir también en España y tampoco. Con ese objetivo se va a planificar el resto de la guerra, resistir en Madrid, resistir en Barcelona, resistir en la Real. Son toda una serie de batallas ya no como grandes ofensivas, sino de resistencia, porque a partir de este momento el ejército franquista lo tiene muy sencillo. Tiene ya el acceso a los recursos y puede en todo el ejército concentrarlo en el frente restante. Ya no tiene dos frentes abiertos, ya solamente tiene uno con todo el apoyo que tiene. Militar, tanto del ejército alemán como del ejército italiano, pues va a ser brutal. Por esta zona, bueno, pues decir que operó la Legión Cóndor, uno de los donde estuvo operando y estuvo bombardeando y ahí de munición. Vamos a pasar a ver por grupos y bueno, simplemente decir una cosa. Con este tema de la arqueología, bueno, ¿qué relación probablemente la guerra civil se aborda desde el punto de vista histórico, tienen un problema, y es que normalmente las fuentes suelen mentir
bastante. Nosotros cuando estábamos estudiando esta zona, cogíamos los partes de guerra y la misma batalla, el mismo día la ganaban los dos. Esto es imposible, además en términos siempre victoriosos, ¿no? Hoy matamos no sé cuántos y los cogimos y los conseguimos matar y conseguimos no sé cuantísimo material. Dices, hostia, vosotros estaban cada uno en un valle y nos enteraron bien de la jugada, o aquí hay, las fuentes no son totalmente verídicas, ¿no? Están funcionando de forma correcta. Esto no va a pasar. Y por otra cuestión, la este tipo de estudios desde un punto de vista arqueológico, la arqueología es bastante más objetivo que el estudio histórico en sí. Porque la arqueología se basa en una serie de elementos que son cosas. Un documento puede decir que aquí estaban disparando con tal o cual fusil, y si tú aparece tal o cual munición, no te llaman narices, es eso, no hay más. No puedes hacer como pueden hacer las fuentes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, otra cuestión que hay que tener también en cuenta es que todas estas líneas de conflicto suele aparecer muchísimo material, no sé si lo digo. Esto no deja de ser patrimonio, patrimonio de todos. La ley en esto es muy clara. Cualquier patrimonio, cogerlo es el... Luego, pueden apelar o no apelar. Entonces, hay que tener cuenta que se dedican a esto con detectores de metales, legal, recoger todo este material que es ilegal, llevarlo para su casa y tener una colección para alinearlos. Tiene dos problemas. El primero es que es ilegal, ya. Estamos sacando un material con lo cual, cuando vamos a excavar o queremos hablar de algún material, nos puede faltar ese material que nos va a dar la clave de muchas cosas. Esto pasa con una tecnología más antigua, con una moneda. La moneda en sí vale lo que vale, pero dentro de un contexto te va a decir qué es ese yacimiento y te va a dar muchas cosas. Lo segundo, porque es muy importante. Si uno hace un rastreo por la prensa, va a encontrar multitud de casos de gente que manipulando este tipo de materiales muere o pierde las piernas, o queda quitado o lo que sea. Independientemente de la pericia que uno pueda tener. De hecho, uno de los últimos casos de tal era gente, un inspector de policía que está acostumbrado a trabajar con material y una serie de cosas, y le estalló y le arrancó las manos y le mató. Salió otro que le arrancaron las piernas, es decir, el material más complicado. Luego ya os contaré una anécdota. Es un material muy tal. Lo digo para... porque además se confunde. Hay un tipo de granada que se llama granada Lafite, que es igual que una lata. Si tú la ves, parece una lata de conservas. Le das una patada y te revienta. Y es una radiación de directa de 8 metros. O sea, te coja, te revienta. No hace falta, acabo de bajar al fortín, quedaban travesaños de madera que en las troneras, bueno, ya faltan algunos y hay uno que hay una piedra al lado y todo el cemento que la recubre, matizamos a alguien que intentó llevarse y no pudo. Cada vez que venimos hay un tablero menos, además los tableros están numerados, tiene una serie de información que se va perdiendo porque hay salvajes que se están destruyendo el patrimonio. A la puerta del fortín hay grabado letras grandes de varios nombres de gente que se murió en el pasado, una fecha 2013. Todas esas pequeñas cosas están haciendo desaparecerlo. Ahora vamos a ver, os cuento un poco dentro de algunas cosas, curiosidad, para que lo veáis ahora, porque lo vamos a ver dentro. Si os fijáis en la plataforma del fortín, ¿vale? Hay un agujero.